Venimos aquí porque anhelamos estar en contacto con el Señor. Amén. Y es ese ser espiritual el que está en contacto con Dios y recibe ese alimento del Señor. Estamos oyendo la palabra o estamos en la alabanza y sentimos ese toque de Dios y uno dice, sí, Señor, esto es lo que yo necesitaba. Es ese ser espiritual que se conecta con Dios. La pregunta es, ¿has nacido dos veces o solo has nacido una vez? Porque si tú solo has nacido una vez, no entiendes las cosas del Espíritu. Hay gente que puede venir acá, está estudiando, piensa que con venir a la iglesia, la onda es venir a la iglesia. Seguramente si vengo a la iglesia se me van a pegar buenas cosas. Tal vez al estar aquí dejo de decir malas palabras. Tal vez así se me quita el temor o tal vez Dios me sana. Pero no se trata simplemente de acercarte a las cosas de Dios. Se trata de nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, algo te pasa adentro. Algo cambia aquí y empiezas a tener comunión con Dios. Y entonces Dios te empieza a hablar. Ese día les hablaba a los músicos, que es ahí cuando Dios te empieza a pedir cosas raras y extrañas. Y uno dice, solo Dios puede hacer eso. Y quiero contarles que, bueno, ustedes vieron el domingo, yo pasé a David Andrés, le hice una entrevista, pero estoy consciente de que es el 31 de octubre. Muchos padres como yo tal vez estuvieron batallando con sus hijos de que sus hijos se querían disfrazar de diablita y diablito para ir a una parranda. Y tal los padres, pero mi hijo, si nosotros somos cristianos, sí, pero es que yo quiero ir a la fiesta. Pero mi hijo, ¿para qué se va a disfrazar de usted del cabejo, pues? No, es que yo quiero probar qué se siente, ¿verdad? Estoy consciente de eso. Y yo tuve el privilegio de que David Andrés me decía, papi, quiero ir a evangelizar. Ahora, no es que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que como él es hijo de pastor, no. Hijos de pastores impíos. ¿Cuál es la diferencia? Si alguien ha nacido de nuevo, yo lo conté ahí con vergüenza, hasta yo le estoy diciendo, papito, cuidado, te van a avergonzar. No vayas. Pues si me avergüenzan por la causa de Cristo, va a ser un privilegio. Yo dos veces le dije que no fuera. Y él me dijo, quiero ir. Eso es cuando el Espíritu Santo te está diciendo, haz algo. Cuando tienes la voz del Espíritu Santo dentro, él te empieza a dar instrucciones no normales. Y entonces tú eres distinto. No porque si te están viendo o no, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Y entonces no es en función de me están viendo o no me están viendo. Y eso pasa a segundo plano. Es el Señor habita en mí y no lo puedo hacer. Es que ya no es cosa de que si me están viendo mis papás o mi esposa o el pastor. Es mi relación con Dios. ¿Qué me importa quién me está viendo o no? Él me está viendo. Es mi relación con Dios. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es una cosa visible, es una cosa invisible, donde el Espíritu te dice, esto quiero que hagas. Y uno dice, Dios me está pidiendo eso. ¿Estás seguro? Dios me lo está pidiendo. ¿Estás seguro? Dios me lo está pidiendo. Dale. Y uno lo hace y tiene ese gozo. Por ejemplo, que estamos hablando en la serie del domingo, cuando Dios le pone a uno bendecir a otra persona económicamente. Es tan contraintuitivo, ¿verdad, ustedes? Porque uno lo que quisiera es recibir. Levanta la mano. ¿A quién le gusta recibir? Levanta la mano. Yo soy el primero que levanta la mano. ¿A quién le gusta dar? Levante la mano. A mí no me gusta dar. Honestamente, a mí no me gusta dar. Es contraintuitivo. A mi esposa sí le gusta dar. ¿Dónde está? De hecho, en los intercambios de la familia todos están esperando que le toque Nino. Pero cuando Dios me pone a mí dar, yo sé que es del Señor. Y cuando obedezco y lo hago, me
viene un gozo que yo sé que no es mi gozo, porque no me gusta dar. Que no le vaya a tocar yo en el intercambio. Por favor. No. Es decir, cuando haces algo que no querías hacer y sabes, solo pudo ser el Señor, porque ahora tengo un gozo maravilloso, porque en la carne a mí me gusta recibir, pero porque ahora estoy más gozoso si di, si ya no tengo eso, es porque solo el Señor lo pudo hacer, ¿sí o no? O perdonar, pues, ¿a quién le gusta vengarse? A mí me gusta vengarme. A nadie levantó la mano, pues, va. Solo yo, de aquí todos ustedes santitos, solo a mí me gusta vengar. Y poder decir uno, ya vieron qué les pasa por meterse con un siervo de Dios. ¡Ah, qué rico se siente, verdad! ¿Y a quién le gusta perdonar? Que uno diga, no, padre, no le tomes en cuenta ese pecado. A mí no me gusta eso. A mí me gustaría decir, que pase a alguien y decir, yo hablé mal del pastor y Dios me pegó una gran arrastrada. Pase, hermano, ¿puedes repetir lo que acaba de decir? Sí, es que yo pensé mal del pastor y aparecieron tres ángeles y me pegaron una arrastrada. Gloria a Dios, puede sentarse, hermano. Ya vieron, no hablen del siervo de Dios. Eso me gustaría a mí en la carne. Pero así como Esteban que dice, muere diciendo, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo, no, hombre, por lo menos que les pase algo. Alguito. Pero cuando en eso perdonas y al perdonar te sientes con un gozo maravilloso, eso solo puede venir de Dios. No sé si me captas el punto. El hecho es que cuando has nacido dos veces, el Espíritu te lleva a hacer cosas contraintuitivas y no sabes a dónde vas, pero te sientes glorioso. Te sientes respaldado por Dios y ese es el que ha nacido de nuevo. ¿Amén? La pregunta es, ¿has nacido dos veces? Y número tres, entonces yo sé, si soy sacerdote, que he sido creado para bendecir. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 4. Leamos todos, por favor. Y tal confianza, leamos todos, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces nosotros somos llenados de ideas y de competencia, no humanamente, no de forma humana, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice aquí la Escritura. Y para ampliar esto quiero que leamos 2 Corintios 4, 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo se llama ese utensilio de barro que usamos los guatemaltecos? En casi todos los mercados los venden así, unas cositas de barro. ¿Cómo se llama? Escudilla, cántaro. Que tiene poco valor si es de barro, ¿verdad? ¿Y cuánto puede costar? 5 quetzales, 7 quetzales, 10 quetzales. Pero si ese cantarito está lleno de plata, cadenitas de oro, anillos de oro, de rubíes, y alguien tiene escondido un cantarito lleno de cadenitas de oro, cadenitas de plata y de anillos, y en lugar de ponerlo en la caja fuerte dice, aquí en este cantarito nadie lo va a encontrar, y tiene sus joyas puestas en un cantarito de barro,
¿cuánto vale ese cantarito de barro? ¿Sabes que eso somos nosotros? Somos hechos de la tierra. Somos hechos de barro, soplados con el aliento de vida de Dios. Que habíamos perdido esa comunión con Dios, pero si hemos nacido dos veces, tenemos otra vez el soplo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y entonces somos vasijas de barro, otra vez con el soplo divino, que tenemos el ruaj de Dios dentro de nosotros. Sabes que en hebreo la palabra ruaj es viento, es soplo, pero también es espíritu. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos ser otra vez esa vasija de barro con el tesoro del soplo divino. Y cuando andamos en el espíritu, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo a nosotros mismos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros, cuando cumplimos nuestra función sacerdotal, somos ese cantarito de barro con el soplo del Espíritu, y esa es la función del sacerdote. Y para eso hemos venido aquí a adorar al Señor, para decirle: lléname, Señor, lléname, Padre. Yo quiero ser ese sacerdote que se llena de tu tesoro. ¿Para qué? Para que cuando vayas mañana a trabajar, hoy en la noche con tu gente, el jueves, tú lleves la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, y eres un sacerdote lleno de su presencia. Y cuando alguien te diga: hey, estoy desesperado, ¿me permites orar por ti? ¿Y qué hay dentro de ti? El soplo de vida de Dios. ¿Qué hay dentro de ti? Esa presencia divina. Y mira lo que dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido. Digamos todos, por favor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eres un sacerdote, pero que debes estar conectado a la presencia de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y quisiera hacer la pregunta: ¿has nacido dos veces? Y si aún no has nacido dos veces, hoy quiero invitarte a que entregues tu corazón a Cristo Jesús, para que el Señor pueda nacer dentro de ti y tú puedas convertirte en un sacerdote, en una sacerdotisa del Señor, que puedas entrar en su presencia, y que cada vez que gustes puedas entrar a la presencia de Dios, a llenarte de Él. Eso es lo lindo de estar en comunión con el Padre. Tú quieres nacer hoy de nuevo, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, hoy quiero nacer de nuevo. Quiero pedirte que laves mis pecados, que borres mis pecados con tu sangre, que limpies este vaso de barro, y que por misericordia deposites en mí tu presencia. Quiero nacer de nuevo. Quiero que soples en mí aliento de vida. Quiero nacer del Espíritu. Y
y ser adoptado como hijo tuyo. No quiero ser un religioso, quiero ser hijo de Dios. Adóptame en tu familia espiritual y dame el privilegio de nacer del Espíritu, para ser guiado por el Espíritu a donde tú quieras. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Confesando que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos y por eso soy salvo. Ahora todos los demás que ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús y los que lo acaban de entregar, vamos a decirle: lléname de nuevo, Espíritu Santo. Yo soy una vasija de barro. Soy un vaso de barro que quiere estar lleno de tu tesoro. Quiero entrar en tu presencia para ser lleno de ti. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Qué idea. Lléname. Gloria. Quiero ser guiado por el Espíritu. Dile: Espíritu Santo, quiero ser guiado por ti. Si debo perdonar, quiero perdonar. Si debo dar, quiero dar. Deposita en mí tu presencia. ¿Sabes qué muestra el Señor? Que el Señor te quiere llenar de su presencia hoy. Y tal vez tú vas en tu carro, o estás en tu casa, o acá, en alguno de los puntos, y Dios te quiere llenar. Y mañana, y el jueves, el viernes, a las 10 de la mañana, a las 2 y media de la tarde, el Señor te va a ordenar bendecir a alguien, dar una palabra de ciencia, de sabiduría, orar por alguien que está enfermo, declarar una palabra de sanidad. Pero es hoy que vamos a llenar de su presencia. Téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. ¿Qué tal si adoramos a Dios en lenguas? Adorémoslo. Señor está llenando muchos hoy con su Santo Espíritu. El Señor está repartiendo dones. Entra a su presencia como lo hacía David, a llenarte de él, a recibir instrucciones, a recibir de su presencia.
Sopla, Espíritu de Dios, guíanos, guíanos. Llévanos a donde tú quieras, Espíritu de Dios. No es nuestra voluntad, es la tuya. Aquel que está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si estás enfermo ahí en tu carro, recibe sanidad. Si estás enfermo ahí en tu casa, recibe sanidad. Si estás en alguno de los puntos enfermo, recibe sanidad. Ya tocó mamá brazo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El Señor te está capacitando en este momento, te está dando nuevas competencias. No es un pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, para desde el Espíritu vivifica. Llénate del Espíritu, llénate del Espíritu. Vamos a entonar una canción que es profética, que dice: tú proveerás. Pero no solo vas a pensar en tus necesidades materiales, sino vamos a pensar en la misión que el Señor te está mandando a hacer. Y la vamos a cantar sabiendo que el Señor va a proveer las ideas, Dios va a proveer las conexiones, Dios va a proveer la protección que necesitas, Dios va a proveer la fuerza, el entusiasmo que necesitas, Dios va a proveer la unción y los dones que necesitas. Dios va a proveer económicamente también, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es la riqueza espiritual. Porque esta semana Dios te va a poner a hacer cosas que tú no sabías. Esta semana Dios te va a desafiar a hacer cosas que tú no pensabas. Y tú le vas a decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y vamos a decir: tú proveerás, Señor. Yo sé que tú vas a proveer qué, cómo, cuándo y dónde. Profetiza sobre tu futuro. Tú proveerás en el nombre de Jesús.